Sí, aquí en esta casa rindió su alma al Señor. Le hemos oído los que vivíamos a su alrededor muchas cosas a propósito de la última llamada del Señor. Pero concretamente nos decía que no porque nos consideremos mejores, ¿eh? En el Opus Dei sabemos que tenemos la misma calidad o quizá peor que las demás personas y que por lo tanto de todos tenemos que aprender. Pero nos decía que en el Opus Dei debemos tender a gastar la vida bien exprimidos, como un limón, dando hasta la última gota. Y también nos comentaba que quería que el final de su vida fuese de un intervalo muy poco, muy corto. Que desde que se advirtieran los síntomas de una posible llamada del Señor, que no diera la lata. Quería estar vestido, para que no tuviésemos que vestirle. Quería estar completamente preparado, físicamente. Bueno, pues el Señor le hizo caso. Llevaba años, ya al final de su vida, muy gastado porque la enfermedad era terrible que tuvo la diabetes, con consecuencias muy fuertes, porque un paciente de la diabetes le aflige la vista, tiene consecuencias de pulmonares, cardíacas, y estaba gastado porque se entregaba a todo lo que hacía. Y se notaba ya que la vida iba hacia, como decía, se me hace de noche. Y aquel día, el 26 de junio de 1975, le ayudé a la misa. Era maravilloso ver la piedad con que se acercaba a ese momento que era el momento álgido, cumbre de su jornada. Celebró la misa de la Virgen, porque pues, se podía celebrar. Y después salimos hacia un centro interregional para las mujeres, a las que usted tanto admira. Es verdad. Y estuve hablando con ellas. Y les habló precisamente del alma sacerdotal, de la posibilidad que tienen de unirse al sacrificio de Cristo y de saber que el altar no está lejos de ellas, está en su vida, porque cada una y cada uno podemos hacer de nuestra vida un altar con una ofrenda a Cristo. Y en un momento dado, pues nosotros que le acompañábamos, observamos algo que no era normal, era un gesto pues como de asfixia. Y entonces cortamos aquella reunión. Quitó importancia a su situación y emprendimos camino de regreso a Roma porque el centro este estaba a 20 kilómetros de Roma. Durante el viaje no habló, pero respiraba paz. Nos daba paz con su manera de aceptar la voluntad de Dios en lo que fuera. Llegamos a esta casa y para no preocupar a la gente, bajó del coche con la soltura con que lo hacía siempre. Aunque podía costarle trabajo el gesto de bajar o el gesto de subir las escaleras. Y cuando llegó al sitio del oratorio, hizo una genuflexión piadosa, amando al Señor que se inmola y que se queda ahí oculto por nosotros, y fuimos hacia el lugar del trabajo. Yo me quedé cerrando la puerta del ascensor y de repente oí su voz que decía, Javi, Javi, porque eso es otra cosa bonita, ¿eh? En el Opus Dei nos llamamos con los nombres que nos han dado nuestras familias de sangre. De esa manera no nos separamos de la familia de sangre, la queremos más que antes. En casa de mis padres me llamaban Javi. Y mis hermanos, que éramos ocho, también me llamaban Javi. Y me dijo, no me encuentro bien. Y en ese momento cayó desplomado y se nos marchó al cielo. No tuvimos conciencia de que nos dejaba, aunque sabíamos que nos había dejado definitivamente. Porque estábamos seguros de algo que nos había dicho. Cuando me marche de este mundo, si me ayudáis a que me salga del purgatorio, desde el cielo os ayudaré más. Y desde ese primer momento todos sentimos la pena, porque no es lógico no querer a una persona y no sentir la pena cuando nos deja, y al mismo tiempo la alegría de que se estaba cumpliendo y que nos ayudaba más, más y más. Como nos decía tantas veces, pidiéndonos que nos esforzásemos en lo que vivíamos con un más, más y más, y que no nos conformásemos con lo que ya hacíamos. Por lo tanto, su marcha al cielo, su dies natalis, como se dice en la iglesia, lo empezamos a experimentar inmediatamente después de habernos dejado. Hicimos todos los esfuerzos que pudimos para ver si le recuperábamos.
porque era evidentemente un fallo cardíaco. No se consiguió y eso no nos desanimó y nos llevó a pensar que teníamos un gran intercesor en el cielo, que si tanto nos había querido en la tierra, con ese amor ya cerca del Señor, nos iba a seguir ayudando más de cerca cuando estaba aquí entre nosotros. Sin embargo, don Javier, la muerte nunca es bien recibida. La muerte es una calamidad. Y hay mucha gente, que se queda sin su hijo, sin su mujer, sin su hermano, sin el ser al que más quiere, de pronto, muy joven. Y ahí se producen unos desgarros terribles. ¿Y qué se les dice a esa...? Y en esos momentos no sirve nada, don Javier. Si no ocurriera así, no seríamos humanos. Solamente las bestias no lloran, decía San José María. Los hombres y las mujeres, cuando notamos la ausencia de una persona a la que hemos querido con todo el alma o que nos ha querido con todo el alma, lloramos y tenemos pena en el corazón. ¿Cómo se puede pensar que la Virgen, esa mujer excelsa, que es una mujer como, no digo igual, pero mujer como las que usted admira, no sentiría el dolor roto, el corazón roto, cuando estaba presenciando la muerte de su hijo? Y sin embargo, sabía que esta era la voluntad para que nosotros fuésemos salvados. Y es lógico. Sería alguna triste cosa, que tuviésemos que vivir miles y miles de años, cuando estuviésemos viejecitos, inútiles. En cambio, saber que dejamos esta morada para ir a la morada eterna, donde nos espera Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, con los brazos abiertos, pues es un gozo muy grande. Y es lo que tenemos que pensar. Y le diré el consejo que siempre daba San José María cuando se nos marchaban al cielo nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros parientes. Y nos decía, piensa una cosa. Ahora debes vivir la presencia de Dios recurriendo a la intercesión de tu padre, de tu madre, o de tu esposa, o de tu esposo, o de tus hermanos, porque están contemplando a Dios y te van a ayudar muy directamente. Y después añadía, y no te olvides de que si tú tienes la fe, es porque ellos te lo han facilitado. Han puesto la vida tuya a un nivel de responder a Dios que tienes que mantener en alto sin bajar ese nivel. Y comprendo que hay dolor, pero al mismo tiempo tiene que haber la paz de que la vida no se termina en este mundo, se cambia y la vida verdadera se recupera en el cielo.